Aquí se da impulso a una ley que será parte de lo que pretende la provincia en torno a una mayor conectividad. Yo había presentado un proyecto para la generación de una SAPEM. El Ejecutivo consideró que esa SAPEM ya estaba y que cambiando y modificando ENERFE e incorporando la conectividad podría ser una alternativa. Y acompañamos esa idea, más allá de considerar cada vez que uno presenta un proyecto que es la mejor alternativa, pero acompañamos esto. Pero independientemente de las formas, lo importante es que estamos en presencia de una política que viene a cambiar lo que hoy es un servicio absolutamente deficiente, tanto en lo privado como en lo público, en donde muy pocos sectores de la población, menos del 50%, son alcanzados con una conectividad realmente adecuada. La pandemia ha demostrado en qué situación y en qué nivel estamos de conectividad en la provincia. La ONU lo ha declarado derecho humano fundamental, servicio público determinado por el presidente de la Nación hace pocos meses atrás. Nosotros tenemos un trocal de ARSAT prácticamente desaprovechado en más de la mitad. Y esto es lo que también viene a atender esta nueva empresa y estas nuevas ideas de conectar 4.000 kilómetros de fibra óptica, el aprovechamiento de las redes existentes. Es un proyecto realmente que a través de esta SAPEM se viene a poder instalar en el territorio de la provincia. El Estado no viene a correr del mapa a los privados, viene a complementar su tarea tal cual lo dice esta ley. El mismo inversor privado será el que se verá beneficiado, las cooperativas de los pueblos, distintos sectores que pueden, que no solamente van a poder tener una mayor oferta del mayorista para llevar su conectividad a la última milla, sino que además se puede sentar a la mesa de esta SAPEM porque municipios y comunas, porque cooperativas, porque mutuales que brinden este servicio, porque todos aquellos privados que también brinden el servicio van a poder sentarse a la mesa de esta SAPEM a discutir las políticas que se vayan a llevar a cabo. Esto debe ser visto como un progreso para todos y no un obstáculo. Es más, quienes trabajan en estos sectores van a poder tener políticas de conectividad que aprovechen ese paquete mayorista. Nuestros sectores más vulnerables han perdido todo tipo de contacto. En esta pandemia lo hemos visto, porque si no tienen el paquete de datos que vende una empresa telefónica, los servicios de Wi-Fi que puedan tener no les alcanza, no llegan a sus domicilios o directamente no lo pueden pagar. Y ahí es donde el Estado tiene que garantizarlo, porque estamos viendo de votar leyes que signifiquen una incorporación de sectores que no pueden trabajar. Bueno, esto significa la incorporación de sectores que hoy no están conectados, y es allí donde el Estado tiene que llegar. Nosotros representamos a casi 3,5 millones de santafesinos y a ellos nos debemos asegurarles que todos tengan la conectividad necesaria para que no haya un hogar, para que no haya una zona rural, para que no esté el pueblo más alejado, para que en las grandes ciudades los sectores más postergados no se queden sin conectividad. Y a esto viene esta SAPEM, a proyectar este tipo de políticas, que es verdaderamente una ley inclusiva por donde se la mire. No puede quedar una sola vivienda sin conectividad, ya sea por cuestiones geográficas o por cuestiones económicas. Y créame, como lo dije en varias reuniones, en varios chats que hemos intervenido para defender la conectividad que ya lo marcara el gobernador el 1 de mayo ante la Asamblea Legislativa, esta es una verdadera ley inclusiva y como peronista creo que es la ley más peronista que está presentando este gobierno de la provincia desde que asumió el diciembre pasado. Así que este es el puntapié inicial para llevar conectividad a toda la provincia y la saludamos, la apoyamos y por supuesto que vamos a acompañar este emprendimiento que junto al proyecto
de 4.000 kilómetros de fibra óptica como están proyectados, cambiarán la lógica de conectividad que lamentablemente esta pandemia expuso ante una provincia que en ese aspecto está muy atrasada. Muchas gracias, señora presidenta.